Patch, no te escuchamos. Vale, pues repito, lo siento, las cosas del directo. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrevista en Menéame. En esta ocasión tenemos un Pregúntame Internacional y al otro lado del charco está Freddy Vega, CEO y cofundador de Platzi. Platzi es una plataforma de educación en tecnología que es la más grande de América Latina. En ella ofrecen cursos de programación, de mercadeo, de diseño y de otras disciplinas relacionadas con tecnología. Buenas tardes, Freddy, y buenos días para ti. ¿Qué tal vas? Hola, muy buenas tardes y buenos días. Estoy feliz de estar acá. Yo toda mi vida fui muy fan de Menéame. Dejé de usarlo un poco cuando Menéame se volvió 90% política española y pues en ese punto como que no conectaba tanto como cuando era mi día a día, pero siempre me fascinó el concepto de un foro democráticamente seleccionado. Es un concepto increíble. Y algunos elementos de cómo Platzi como plataforma de educación funcionan por dentro fueron inspirados en ideas como las de Menéame. Ah, mira. Pues nosotros estamos encantados de tenerte aquí. Lo de la política en España, pues ya sabes que es cosa de la comunidad. O sea, nosotros dejamos que los propios meneantes elijan y nada, son ellos los que te han ido mandando las preguntas. Así que si estás listo y ya sabes un poquito, vamos allá. Como siempre, la primera pregunta, que es la que más nos gusta, y el primero que la ha hecho ha sido el usuario Cara de Malo, que te pregunta, ¿la tortilla en Python o en C++? O plus plus, no sé cómo se dice esto. En español ustedes le dicen Python. Eso es No, muy no, no, no sé cool. cómo se dice, es Eso que es no lo fantástico. No, 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 por supuesto. En español ustedes no Python. decían JSON, decían JSON. No decían jQuery, decían Bueno, jQuery. A mí yo es me que soy encantaba. periodista, No, 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 entonces no Patch. Yo sé. estoy seguro que le dicen Python. Estoy completamente seguro. Yo recuerdo, a mí me encantaba ir a Barcelona y a Madrid a dar cursos de tecnología porque aprendía cosas maravillosas. Y España siempre me ha abierto la mente de esta manera. Desde el primer momento en el que la RAE, en vez de decirle CD-ROM, le dijo CD-ROM, yo supe, Bueno, aquí es donde está la verdadera cultura, la verdadera, verdadera cultura. Pero para responder la pregunta de una manera más específica, en C++ tendrías que programarlo, donde en Python simplemente puedes hacer import tortilla. Y puede ah. sonar un chiste, pero esto es verdad. Existe una librería en Python o en Python que se llama Tortilla, que lo que te permite es hacer un wrap, es decir, una envoltura de cualquier API. ¿Cómo se diría API? O sea, API. API, Pero, nosotros decimos API. claro, API. Interfaz de programación de aplicaciones. Y la librería Tortilla te permite envolverla, claro, porque es una tortilla. Ah, no, pero estos deben ser mexicanos, porque la No, tortilla la mexicana es la tortilla. que envuelves. Lo que nos referimos es la tortilla de patatas. Claro, es que aquí no lo han especificado, pero siempre es la tortilla de patatas y la pregunta clásica es ¿con cebolla o sin cebolla? Entonces, porque esta es una pelea que tenemos los españoles, hay con cebollistas y sin cebollistas. Esto es. ¿Tú sabías que en México, y quiero aclarar que aunque ustedes no lo crean, yo no soy mexicano, en México existe una pelea muy similar con la quesadilla? Hay personas que dicen que la quesadilla, por su propio nombre, tiene que tener queso. Y hay personas, en particular en Ciudad de México, que están equivocadas y dicen que la quesadilla no necesariamente tiene que tener queso. En el caso de la tortilla, me gustaría establecer este tema. Hay un grupo español que en abril del 2020, un grupo de música llamado Las Tope Dramáticas, que tienen un video que en mi opinión debería ser cultura general en las escuelas públicas, donde hablan de la tortilla de patata con cebolla o sin cebolla, y eventualmente llegan a la rima donde dice que con cebolla te crece la memoria. Así que yo creo que no hay ningún tipo de duda de cómo tiene que ser la tortilla de patata. ¿Y en Python o en C++? En Pitón, sin la menor En duda. Python. Vale. Bueno, pues Llámame Panete, que es otro usuario, ha preguntado algo enlazado con tu empresa, que es, ¿en tu curso de elaboración de tortilla de patatas, la cebolla se pocha y se dora adecuadamente antes de añadirla a la tortilla? Lo contrario me causaría pesar al tiempo que me haría correr a calificarles muy negativamente en todos los foros educativos que conozco. Esto depende de la temporada, por supuesto. En verano tú quieres una cebolla fresca que te refresque el alma, que te abra la mente a nuevos sabores. Mientras en invierno tú quieres una cebolla amable, que te abrace, que te quite la depresión, que esté dorada y pochada antes, pero depende de la temporada. Cerrarte un Hombre. solo tipo de cebolla te va a cerrar un solo tipo de experiencia y es la razón por la que no encuentras el amor. Mira, pues Llámame Panete, ya lo sabes. Tiene otras preguntas más que no tienen que ver con la tortilla
y te las leo. ¿Los cursos los crean ustedes mismos como empresa? ¿Cuentan con una red de colaboradores y empresas asociadas externas? ¿Quién puede ser profesor de Platzi? Nosotros hemos trabajado con empresas españolas, en particular con Dani Torres Buriel, para la creación de varios cursos, pero la realidad es que el 99% de nuestros cursos son creados in-house por el equipo de Platzi. La magia que tiene Platzi es que nosotros combinamos tres cosas que hacen que realmente funcione. Porque algo que probablemente vale la pena mencionar es que en general la educación online no funciona. En general, las empresas de educación online tienen menos de un 10% de porcentaje de estudiantes que completan los cursos después de iniciarlos. Piénsalo en tu propia vida. Ustedes que me están escuchando y viendo en este momento, ¿cuántos cursos han arrancado en sus vidas que no han terminado? Cursos online. Yo creo que todo el mundo ha arrancado un curso online y muy pocos realmente terminan un curso. El porcentaje promedio es el 10%. Eso significa que de cada 10 personas, solo una termina en los cursos. En Platzi, ese porcentaje, que en la industria lo conocemos como completion rate, es del 70%. Bueno, y la fórmula que nosotros hacemos que realmente funcione es una combinación de profesores expertos en lo que están haciendo, más la plataforma que tiene Platzi, una plataforma de software única, específicamente desarrollada para el aprendizaje, más la metodología. Y esa metodología nosotros la logramos teniendo algo que llamamos course directors o directores de curso, que están junto con el profesor o la profesora sacando el máximo provecho de lo que saben y con un equipo de producción audiovisual interno que edita los cursos de una manera especial. Pero es importante mencionar que nuestros profesores no son necesariamente profesores académicos. La inmensa mayoría de nuestros profesores son expertos en su área, expertos en su rubro, que vienen a compartirnos lo que saben. Y más del 90% de estos cursos son hechos in-house. Bueno. Pues, ¿qué nuevas temáticas están planeando incorporar? Nosotros, en el núcleo de Platzi en este momento es desarrollo de software, diseño interactivo, marketing digital, emprendimiento. La escuela de inglés la lanzamos el año pasado y ha sido sorprendentemente exitosa. Con la escuela de inglés de Platzi tú puedes ir desde cero hasta tener un nivel entre B2 a C1, de acuerdo al British Council. Y una escuela de habilidades blandas también lanzamos el año pasado. Tanto la escuela de inglés como la escuela de habilidades blandas eran un poco controversiales dentro del equipo porque no estaba seguro que nuestra metodología fuera ideal para estas cosas, pero terminaron siendo no solamente muy exitosas, sino muy demandadas. Creo que personalmente yo, Freddy Vega, estaba subestimando, por un lado, la necesidad que existía de habilidades blandas y por otro lado, la capacidad que nosotros teníamos para enseñar inglés. Con el tema de habilidades blandas o soft skills, como le dicen los gringos, el lío más interesante era ¿qué son soft skills? Cuando tú describes una habilidad blanda, la descripción formal es todas las habilidades que son comunes a cualquier tipo de trabajo sin importar lo que estés haciendo, sin importar tu área de experiencia. Entonces, lo que es común a la contabilidad, al periodismo, a las finanzas, al desarrollo de software, al diseño. Y cuando tú piensas en eso, entonces, ¿cuál es el soft skill más popular y más común del mundo? Hablar con los compañeros. La comunicación asertiva es el que la gente más menciona. Pero si tú te pones a mirar cuál es la habilidad que más aparece en diferentes rubros es Excel. ¿Ah? Todas las empresas necesitan Excel, pero Excel no puede ser una habilidad blanda. Pero entonces, ¿qué sí es una habilidad blanda? Al final del día terminamos entendiendo que es una combinación de inteligencia emocional, control de la ansiedad, comunicación asertiva, comunicación en público. Es como tu capacidad profesional, no solamente de comunicarte con otros, sino de sacar el mejor provecho de cada interacción humana que tienes en un entorno profesional. También lanzamos producción audiovisual. Producción audiovisual es uno, pues en particular Netflix está empezando a producir un montón de contenido tanto en Latinoamérica como en Europa con productoras locales. Y esto está generando una demanda muy alta de personas que sean profesionales en edición y producción audiovisual que realmente no tenemos, no suficientes. Las carreras de cine y televisión en las universidades no gradúan tanta gente también porque históricamente no ha habido tanto empleo y porque ese tipo de empleo casi siempre es muy mal pagado. Pero empresas como Amazon Prime Video, Netflix, entre otras, cambiaron muy duro el juego. Entonces lanzamos esta escuela. Ay, pues obviamente los youtubers, es otra fuente. Claro. Uno puede que lo subestime, pero los youtubers generan una sorpresiva cantidad de empleo a nivel de producción audiovisual y edición de video. Y lo último es startups. Nosotros al día de hoy hemos tenido 18 compañías fundadas por estudiantes de Platzi que han levantado más de $1 millón en Venture Capital. Hemos tenido unas 20 compañías que facturan más de $1 millón al año. 16 compañías han entrado a Y Combinator, que es el fondo de inversión más prestigioso de Silicon Valley. Y tenemos dos compañías iniciadas por estudiantes de Platzi
que facturan más de 40 millones de dólares al año. Obviamente son números pequeñitos comparados con el hecho de que Platzi tiene 2 millones de estudiantes en todo el mundo, pero igual es increíble ver estos estudiantes cómo emergen y crean empresas explosivas. Fenomenal. Y luego te pregunta este mismo usuario que se llama Llámame Panete, ¿qué le parecen otras iniciativas de educación online como UO People? ¿Caminamos hacia un mundo sin aulas? No conozco UO People, pero la pregunta de caminar hacia un mundo sin aulas es interesante. Yo creo que claramente no. Y yo creo que hay que dividir la educación en dos lados. La educación que requiere presencialidad y la educación que no requiere presencialidad. Y eso va a ser una charla muy dura, sobre todo en un mundo posterior a la pandemia. Piensa en esto. ¿Por qué necesitas aprender contabilidad en un aula? No necesitas. ¿Por qué necesitas aprender recursos humanos y administración de empresas? Para la gran mayoría de las carreras, sobre todo las carreras derivadas de la economía del conocimiento, no necesitas una presencialidad física. Y la presencialidad física lo que realmente hace es limitarte. Limita a tus compañeros a la gente que conoces, la gente que está cerca a tu barrio. Es como, sí, ¿con quién estoy estudiando? No, con la gente que vive a 20 millas de la universidad, curiosamente. ¿Y quién me está dando clase? Pues los profesores que viven a 20 millas alrededor de la universidad. Y eso es todo. Hay carreras que definitivamente necesitan la presencialidad, otras sí. Por ejemplo, es muy difícil aprender medicina si no tienes acceso a cadáveres y entonces necesitas poder tener un tipo de conexión física. Y luego hay carreras que son medio borrosas para ejercer el derecho, las leyes. ¿Realmente necesitas presencialidad? No sé. Y eso es una serie de preguntas que va a ser muy interesante que nos resolvamos en el futuro. Y está el otro monstruo, que es la educación básica primaria y secundaria. Es un monstruo completamente distinto del que creo que vale la pena hablar de una manera paralela. Porque hay una cierta edad donde los niños y adolescentes necesitan una conexión física y presencial con sus compañeras y compañeros. Pero también existen otras formas de obtener esto, como por ejemplo estar en un club de fútbol, soccer, estar en un club de deportes, estar en un club de tarjetas de Yu-Gi-Oh! Hay un montón de otras opciones. Y genera esa pregunta, sobre todo derivado, no sé cómo sea en España, pero en Latinoamérica, nuestros sistemas educativos de educación básica primaria y secundaria están diseñados de tal manera que si tu hija o tu hijo pierde una sola materia, tiene que volver a repetir el año entero. Depende. Y todos los padres están ok con esto. Es como, perdiste dos asignaturas de la escuela secundaria, pues repite, pues pierdes un año de tu vida. ¡Ja, ja! Porque todos estamos ok con esto, es muy extraño. Ya. Bueno, aquí en España es un poco distinto, es depende de la que suspendas, pero sí que por un par o por tres, si son de las importantes, sí te hacen repetir. Te paso la siguiente pregunta, ¿vale? Viene al hilo de esta, ¿vale? ¿Pensáis mantener las sedes físicas después de la pandemia? Entre comillas, Platzi se volvió una empresa 100% remota. Debería escribir algo más profundo al respecto. Pero sí, Platzi ahora es una empresa 100% remota. Tenemos, gracias a que somos remotos, empezamos a contratar más activamente en España. Y ahora tenemos una gran cantidad, bueno, una gran cantidad. Tenemos como unas 6 personas en España. Pero bueno, tenemos 6 personas en España. Antes no teníamos la cantidad de personas que hoy tenemos en España. Vamos a seguir teniendo oficinas para nuestros estudios de grabación profesional. Nosotros tenemos profesores que graban en remoto. Por ejemplo, yo estoy en este momento en otro país del mundo. No estoy en mi hogar normal. Estoy viajando y estoy transmitiendo a través de mi estudio remoto. Entonces, por ejemplo, esta de acá es una cámara especial y acá es donde tengo mi laptop. No estoy usando la webcam del laptop. Y mis audífonos, mi micrófono viene integrado con estos audífonos, tal cual. Y tenemos un kit de grabación remoto, lo que estoy tratando de decir, pero hay cursos donde los profesores prefieren estar en un estudio profesional. Tenemos 3 estudios profesionales en Colombia, 2 estudios profesionales en Ciudad de México. Solíamos tener un estudio profesional en San Francisco, ese lo cerramos, y muy probablemente abramos estudios profesionales en las principales ciudades donde tenemos profesores, en Madrid, en Santiago de Chile, entre otros lugares del mundo. Sin embargo, creo yo que la gran mayoría del trabajo que hacemos va a seguir siendo remoto. También hay otra realidad, y es que la oficina que tenemos en Ciudad de México es muy bonita. Tenemos un penthouse en el último piso de un edificio altísimo enfrente del Ángel de la Independencia sobre Reforma en Ciudad de México, con una vista 360. Es espectacular. Yo me mudaría a México tan solo por trabajar en esa oficina.
y tiene contrato a 4 años, entonces no me puedo salir del contrato. Eso es un tenazo. Sí, entonces voy a seguir teniendo esa oficina. En Bogotá teníamos un edificio de 12 pisos, ahora solamente nos quedan 2 pisos, entregamos el resto, pero vamos a seguir teniendo una cierta presencia. Muy probablemente tenemos que abrir oficina en Medellín, mucha gente se muda a Medellín, en México mucha gente se muda a Guadalajara, en España básicamente todo el mundo está en Madrid, entonces si hacemos algo, haríamos algo en Madrid. Fenomenal. Pues te paso la siguiente, que nos la hace Currupipi. Bueno, esta yo no sé si... No sé si es irónica, pero yo te la leo igual. Currupipi, ¿cómo es que sabes de tantos temas diferentes? ¿Tienes guionistas para tus vídeos? No tengo guionistas para mis vídeos. A ver, Patch, hazme la prueba. Pregúntame de lo que sea. De lo que sea. Y yo te digo si sé o no sé del tema. No, no estoy diciendo que sepa de todo. A ver, ¿cuál es el cuadrado de la hipotenusa? ¿El cuadrado de la hipotenusa? No, no me lo sé. Por ejemplo, ese es el tipo de cosas que no me sé. A mí me fue muy mal en matemáticas en la escuela secundaria. A mí lo que pasa para... Ok, esto fracasó por completo y me merezco por completo la humillación pública que estoy teniendo en este instante. Cuando ustedes ven un video de Platzi Live, que probablemente es a lo que se refiere esta persona, yo estuve los últimos 24 a 72 horas investigando el tema. Entonces, primero lo tengo muy fresco en la mente. Pero después de que se cae el video, es como formateo en baja, se me olvida todo. Y lo que sí tengo es una capacidad muy rápida de investigar los temas más importantes de las cosas, de lo que está pasando, para entender claro lo que está ocurriendo. Y como siempre estoy aprendiendo cosas, me queda mucho más rápido entender qué es lo que está pasando. Por ejemplo, yo honestamente no sabía que habían elecciones en España. Me enteré porque había como... Solo en Madrid. Claro, porque es un tema local, las elecciones de Madrid. Entonces, anoche, antes de irme a dormir, me puse a mirar cosas básicas y vi que Pablo Iglesias renunció. Entonces, claro, Pablo Iglesias es el dude de Podemos, entonces me metí a la Wikipedia y me di cuenta cómo quedó como la torta, y en la torta el partido UP, que me imagino que es Unidos Podemos, que pues no quedó con nada. Y afortunadamente, los psicópatas de Vox tampoco quedaron con nada. Entonces fue como que los extremos se diluyeron un poco y volvimos a 1999 y estaba el PSOE y el PP un poquito más conectados. Y yo me acordé cómo era la vuelta cuando tenía mi empresa anterior, Crystal Lab, que tenía una presencia española muy fuerte. Y así fue como yo aprendí la política española. Yo me desconecté un poquito de la política española más o menos en el 2010, que es cuando dejé de estar activamente en Crystal Lab y empecé a estar activamente en Mejorando la que se volvió Platzi. Y así fue cuando empezaron a hacer Podemos y Vox y todos esos otros partidos como de los bordes, y ahora volver a ver cómo esto se fue degradando y la marca se fue perdiendo, aunque curiosamente la marca de Podemos se perdió más duro que la marca de Vox, por lo que pude analizar, me generó como esa conexión rápida. Y todo ese contexto yo lo puedo obtener en media hora. No significa que yo tenga la razón, y eso es importante. Yo intento buscar de la mejor manera posible diferentes puntos de vista. Por ejemplo, me leo los comentarios de Meneame. Y uno diría, oh, por Dios, si este hombre se está alimentando de información a través de los comentarios, está perdido para siempre. Pero no es lo único que me leo. También leo las fuentes oficiales. Yo respeto mucho la Wikipedia. Mucha gente critica la Wikipedia, pero la razón por la que critica la Wikipedia es porque no saben lo que están diciendo. Uno sí, uno puede editar la Wikipedia como quiera, pero intenten editar algo y cuenten 10 minutos y va a estar eliminado si ustedes están escribiendo algo que es incorrecto. La Wikipedia es impresionantemente efectiva en cuanto a ser neutral, eficiente y ser una fuente fidedigna de información, en particular para temas populares. Cuando un tema es muy popular, como las elecciones en Madrid, la Wikipedia es impecable. Pues mira, justo en la siguiente pregunta, has comentado un poco, nos la hace Omega Point y nos dice, ¿puedes contarnos algo de Crystal Lab? ¿Sigue siendo tu trabajo y objetivo crear un ecosistema hispano que compita con Silicon Valley? Yo creo que yo nunca he tenido ese objetivo de que nosotros compitamos. Bueno, mentira, sí, vamos a ver, sí. Pero no es exactamente eso, no es competir contra Silicon Valley. O sea, a mí no me gusta el tema de la comparación de Silicon Valley porque Silicon Valley es un lugar muy único. Hay cosas que no se pueden replicar. Es como tratar de replicar Italia en el Renacimiento o tratar de replicar lo que pasó en Madrid en la época de la conquista y en España en la Reconquista. Hay momentos que son momentos donde demasiadas variables convergen en un solo lugar y crean una tormenta explosiva perfecta, o replicar la cantidad de físicos espectaculares que generó Bulgaria a inicios del siglo XX. Esas cosas son muy difíciles de replicar.
Silicon Valley es Silicon Valley porque en la Segunda Guerra Mundial es donde el gobierno de Estados Unidos invirtió la mayor cantidad de dinero para el desarrollo de radares, de tecnologías de radar. Esas tecnologías dieron nacimiento a las tecnologías de transistores, que eran nacimiento a lo que los laboratorios Bell eventualmente terminan derivando en empresas de semiconductores como Fairchild, que eventualmente se vuelven Intel. Y la conexión de Intel con otras empresas como Hewlett Packard, con la presencia de Stanford y de Berkeley y obviamente de UCLA, junto con los fondos de Venture Capital que empezaron a migrar de Nueva York hacia San Francisco y a California y Palo Alto, empezando por fondos como Bessemer Venture Partners, que fueron los que le pusieron plata a los ferrocarriles en el siglo XIX y hoy en día le ponen dinero a Facebook. Eso creó una tormenta perfecta que al día de hoy sigue alimentándose. La pandemia descentralizó esa tormenta perfecta, sumado a otra serie de cosas. Entonces yo no creo que se pueda replicar Silicon Valley. Lo que sí creo es que hay que entender que nuestro mercado, el mercado de habla hispana, es increíble. El mercado de habla hispana en Internet es el tercer mercado más importante. El mercado de personas que hablan español es más grande que el mercado alemán, que el mercado francés, que el mercado de básicamente cualquier otro idioma. Es el mundo anglosajón, el mundo chino, que es un Internet aparte al que no tenemos acceso, ¿cierto? Si queremos venderle nuestra alma a Xi Jinping, y el mercado de habla hispana. Es un mercado gigantesco. O sea, si entendemos que en China no se puede entrar, es el segundo mercado más importante del mundo. Pasa que está fragmentado. Los españoles de España no compran contenido latinoamericano porque sienten que es cutre y sudor. Pero eso pasa también en Latinoamérica. Los argentinos no compran contenido peruano porque sienten que es malo, porque es peruano. Los peruanos tienen una cosa rara contra los chilenos. Los argentinos tienen una cosa rara contra los chilenos. En general hay una cosa rara contra los chilenos. Los chilenos son inofensivos y realmente son buenas personas. México y Colombia tienen una hermandad muy, muy, muy fuerte, pero en general la gente tiene como una especie de desconfianza natural contra Colombia, muy probablemente por su historia de narcotráfico. Y todos nuestros países están desconectados. Tenemos una misma cultura, estamos en la misma zona horaria, pero estamos financiera y legalmente desconectados. Y eso hace que sea muy difícil hacer negocios entre nosotros, pero es fácil hacer negocios con gringos. Entonces lo que hacen los emprendedores es abrir empresa en Estados Unidos y esa empresa, eso es lo que hice yo, y venderle a todo el resto de Latinoamérica y a España. Pero también depende. ¿Estás haciendo software? Todo bien. ¿Estás haciendo contenido como lo hago yo? El acento va a afectar mucho tu trabajo, porque de donde venga el acento y donde venga el aspecto de las personas, va a venir el sesgo de la gente. Pero por otro lado, somos 650 millones de personas en una economía ascendente con una población creciente en Latinoamérica. Y estamos en la misma zona horaria y con un montón de elementos culturales que Estados Unidos y Canadá. Es un mercado fascinante. Y nuestro GDP per cápita, el Producto Interno Bruto per cápita de Latinoamérica, es 5 veces más grande que el Producto Interno Bruto de la India. Pero la India recibe 10 veces más inversión en venture capital, en inversión de capital de riesgo. La oportunidad es inmensa. Yo creo que Latinoamérica está a punto de explotar para bien, pero también está a punto de explotar para mal. Porque por el otro lado de la moneda es que tenemos una desigualdad y una inequidad grosera. No solamente tenemos una desigualdad y una inequidad grosera, sino que tenemos un virus mental que le hace creer a muchas personas, por culpa de lo que pasó en Venezuela, que la desigualdad es algo positivo. Porque si no, nos toca volvernos un país roto como Venezuela, que es mentira, pero se vuelve intelectualmente imposible hablar de esto. Es un lugar de retos, pero yo soy muy positivo. Yo creo mucho en la región y creo que podemos mejorar. Fenomenal. Pasamos a la siguiente que nos la hace Noserius lo sé. Si lo pronuncio mal, chicos, lo siento un montón. Hola, Freddy, muchas gracias por estar aquí y responder a nuestras dudas. ¿Cuáles son los competidores con los que os comparáis o empezáis a superar? ¿Qué aspiráis a convertiros en un Udemy o Coursera en América Latina? ¿Qué MAU, que es Monthly Active Users, tenéis? Bueno, yo no sé si te puedo contar nuestros monthly active users, pero sí te Bueno. puedo responder el tema de la competencia. Piensa un minuto, ¿cuántos estudiantes tiene Coursera? Coursera tiene en el mundo entero 40 millones de estudiantes. Platzi tiene 2 millones de estudiantes y nosotros nos enfocamos exclusivamente en el ecosistema hispano. ¿Y cuántas personas hay en Latinoamérica? En Latinoamérica hay 650 millones de personas. ¿Y cuántas personas de esas están en edad o condiciones para acceder a educación universitaria? Esos son 270 millones de personas, 270 millones. Eso significa que con mis 2 millones de estudiantes, yo solamente he llegado al 0.7% de la población a la que puedo llegar, ni siquiera al 1%.
Y que incluso si tú te agarras Coursera con sus 40 millones de estudiantes a nivel global y trataras de transformarlo a la gente que necesita educación profesional en Latinoamérica, Coursera solamente ha llegado, hagamos el cálculo por acá rápidamente, Coursera solamente ha llegado a una sexta parte de la gente a la que pueden llegar. Y eso que Coursera es gigantesco, el 15%. Entonces, imagina el mercado como una bola gigante, una bola inmensa, un globo terráqueo. E imagina Coursera como una pelota de tenis y Platzi como una pelota de golf. En esa bola gigante del mercado, si nosotros nos ponemos a competir, pues somos una bola de pendejos. Si estamos ahí tratando de pegarle, ¡ay, yo le quito un poquito la bola de tenis! Cuando la realidad es que el mercado es inmenso. Las startups no compiten contra otras startups. Este tema de la competencia es algo que ocurre en empresas que tienen una cosa que en inglés se llama product market fit, que es cuando tu producto encaja perfecto en el mercado de manera masiva y logran capturar todo el mercado. Por ejemplo, Glovo. Glovo compite contra Delivery Hero y contra Food Panda y todos estos cuentos en la industria de los domicilios porque empiezan a capturar y a sobresaturar el mercado disponible. Eso tiene total sentido. Apple compite contra Microsoft en el mercado de los sistemas operativos, porque todos tenemos una computadora, pero muy poca gente realmente tiene acceso a educación profesional. Y esta es una realidad distinta a la realidad de España. En España, las personas no quieren aprender porque no se les da la gana, porque la realidad es que, desde una perspectiva de gobierno, existen todas las opciones y todas las facilidades para estudiar, si tú quieres estudiar. En Latinoamérica, no. En Latinoamérica, de las personas que se gradúan de escuela secundaria, solamente el 17% de los graduados acceden a educación universitaria. El 83% les toca vivir la vida con un diploma de bachiller. Y en Latinoamérica, un diploma de universitario o una educación universitaria es el ticket mínimo de acceso a la clase media, porque nuestra desigualdad es grosera. Entonces, nosotros no realmente competimos contra Coursera o Udemy. Nosotros competimos contra la indiferencia. Nosotros competimos contra el miedo de las personas de creer que no van a poder. Esa es mi competencia más grande. La cosa más común que nosotros vemos en nuestros estudiantes es miedo. El miedo a iniciar a estudiar en Platzi. El miedo a que ellos mismos creen que no van a ser capaces de obtener un empleo o crear su propia empresa o simplemente iniciar en una nueva carrera. Uno de los miedos más comunes es que yo ya estoy muy viejo. Y no importa la edad que tengan, 20, 30, 40, 50, siempre dicen lo mismo. Es que yo ya estoy muy viejo y ya no puedo aprender algo nuevo, que obviamente es mentira. Sobre todo teniendo en mente que el mundo se va a poner más complejo. Es como la gente que cuando Bitcoin estaba en $1,000, ya es demasiado tarde para entrar a Bitcoin. En $10,000, ya es demasiado tarde para entrar a Bitcoin. En $40,000, ya es demasiado tarde para entrar a Bitcoin. Pero no es verdad que sea demasiado tarde nunca. Lo único que es demasiado tarde es que tomes la decisión de la inacción. La inacción es el camino de menor resistencia. Y pues, obvio, vas a seguir ahí. Pero yo creo mucho en la gente que elige de una manera consciente crecer. Eso es contra lo que nosotros competimos, contra la indiferencia. Madre mía, me voy a poner en pie. ¡Qué barbaridad! Ahora pregunta Emilio Herrero. Soy programador PHP desde hace 14 años en una empresa de desarrollo. Actualmente busco un cambio de empresa. ¿Me recomendarías reciclarme con algunos lenguajes o aprovechar mis 14 años de experiencia en PHP para seguir con esta tecnología? Qué interesante pregunta. PHP tiene un futuro brillante. PHP es un lenguaje muy controversial porque PHP es uno de esos lenguajes donde tú la puedes cagar de maneras nuevas e interesantes y aún así tu sistema funciona y corre. PHP históricamente ha tenido muchísimos inconvenientes derivado de... Es una historia larga, pero básicamente PHP no fue creado como un lenguaje de programación, no un lenguaje formal. PHP era como una especie de parche encima de un lenguaje de hace muchos años llamado Perl para que las personas pudieran hacer algo que se llamaba CGIs. Más fácil, que era como páginas dinámicas del lado del servidor. Lo que pasa es que se volvió tan sencillo que fue una bola de nieve gigantesca que te habla de cómo mucho del éxito en tecnología no es tanto tu tecnología, sino tu timing y tu suerte. Que le pegues en el momento correcto, al instante correcto a algo. PHP, sin embargo, en PHP está escrito la Wikipedia. En PHP está escrito WordPress. En PHP está escrito Facebook. PHP es un lenguaje muy interesante. Mi consejo más importante para ti es que no te enamores de un solo lenguaje, que tengas una perspectiva variada. Por ejemplo, yo los fines de semana programo en Python, donde, por ejemplo, hago import tortilla. Y Python me parece un lenguaje fascinante por lo fácil que es y por lo mucho que te perdona cosas, pero aún así te obliga a estar en una serie de estándares.
El problema que tiene PHP es que si tú quieres programar un buen PHP, tienes que hacerlo a conciencia, porque PHP te deja cagarla de maneras nuevas e interesantes y te perdona todo. Python no. Python tiene unas reglas que se llaman el PEP 8, donde te fuerza a establecer como un orden muy bonito. Y aprender esas perspectivas es muy buena. Pero la realidad es que los programadores senior no se preocupan del lenguaje, simplemente usan lo que hay. No importa que estés haciendo cosas en Java o en .NET o en PHP o en JavaScript o en Ruby on Rails. Lo que importa es que estás solucionando problemas. Y este es probablemente el consejo más importante. Un desarrollador senior, un desarrollador profesional, su principal preocupación son sus usuarios y el problema que quiere solucionar para sus usuarios. Su preocupación número dos es el lenguaje. ¿A quién le importa el lenguaje? Yo he visto sistemas increíbles que sostienen empresas multimillonarias en el 2020 en Foxpro, en COBOL. ¿A quién le importa? De hecho, lanzamos un curso de COBOL por la demanda que existía y porque la gran mayoría de programadores de COBOL en este momento son señores de 70 años que ya se retiraron. Y existe. ¿Y qué tal toda fue la demanda? Lo acabamos de lanzar. Pero es que es la verdad. O sea, estas son personas que, pues, que ya quieren estar tranquilos en la vida y necesitan que alguien más sostenga el sistema, pero los bancos funcionan con COBOL. Esa es una realidad absoluta y completa. El lenguaje no importa. Lo que importa es que te importen tus usuarios y que quieras crear una solución efectiva y escalable para ellos. Eso es lo que importa. Muy bien. Pues te hago la siguiente pregunta que nos la hace Ferran, que además un poquito antes nos preguntaba que él no veía todos los cursos que había hecho y no sabía si era porque no los había terminado. Yo le hice esa pregunta. En tu perfil salen tus cursos cuando completas el examen. Completa el examen. La gente le tiene miedo a hacer los exámenes porque creen que es como la escuela, que si lo para pierdes, va a venir el emperador y te va a dar un golpe en la cabeza. No, ningún emperador va a venir. Intenta completar los exámenes. En Platzi, si tú fallas un examen, lo puedes volver a repetir cada 6 horas. Y Platzi te dice en qué fallaste y qué tienes que repasar. Esto no es el siglo XIX y el método prusiano de educación que todos nos clonamos en el resto del planeta. Este es el 2021. Queremos ayudarte a que crezcas y queremos que seas feliz. Haz el examen. Pues Ferran también nos pregunta que si tú crees que Meneame debería tener un CEO que trabajase para mejorar la web, captar inversión y seguir creciendo en vez de sobrevivir a base de publicidad y no crecer. Yo te la hago porque luego siempre nos dicen censuráis. Aquí yo te hago las que hay. Oh, Lord, ¿Javier estará por acá? Okay. Si quieres pasarla, pasamos, ¿eh? No, ¿cuál pasar? No, o sea, sure. ¿Tú crees que soy ese tipo de persona? No, me encantaría responder tu pregunta, así que te la respondo. Yo creo que hay muchos tipos de empresas. Eso creo que es algo importante a mencionar. Yo honestamente creo que hay muchísimos tipos de compañía y hay compañías que son de estilo de vida y compañías que son de venture capital. Y en ocasiones la inyección de venture capital o capital de riesgo puede cambiar la cultura de una compañía. Y en particular las comunidades son algo muy complejo. Antes de Platzi, yo era el fundador de CrystalApp. Y CrystalApp se volvió la comunidad más grande de diseño interactivo en la web entre el 2004 y el 2010. Fue una aventura espectacular, sobre todo para mí, que era un niño chiquito. Y hacer una comunidad es muy distinto a hacer una empresa. Las comunidades tienen reglas, tienen fenómenos emergentes, tienen una cultura implícita y una serie como de ideas entre sí que no siempre son compatibles con los mercados de venture capital. Yo no sé cuál sea la cultura interna corporativa de Meneame o lo que quieren hacer, pero lo que sí les puedo decir es que Meneame es un pionero. Yo recuerdo mucho la época de las comunidades españolas, donde muchas de las comunidades españolas nacieron de grupos universitarios. Pues literalmente Meneame nace de un profesor universitario súper famoso, ¿no? Sí, de Ricardo, Ricardo Galli. De Ricardo. Que yo aprendí a programar en gran parte con tutoriales de Ricardo. No solamente con tutoriales de Ricardo, también aprendí con tutoriales de Christian Vanderhens en Maestros del Web, que fue la primera comunidad de desarrolladores web en la web en 1997, hace 24 años. Christian Vanderhens es una persona que mucha gente cree que es español, pero él es guatemalteco y es hoy en día mi socio en Platzi. Él es el cofundador de Platzi y el Chief Operating Officer. Así fue como yo aprendí a programar y aprendí con Ricardo.
Y un recordatorio que quiero que tengan en mente es que a crear una comunidad es muy jodido, pero lo más jodido no es crear una comunidad, lo más jodido es hacer que la comunidad siga viva y que la comunidad siga enganchada y activa y que sobreviva a momentos complejos. Si ustedes quieren un símil, piensen en Dick o piensen en Reddit. Dick se murió. Dick era Kevin Rose. Kevin Rose era el Ashton Kutcher del emprendimiento en la época. Y cuando intentaron hacer un par de cambios en la versión 4 de Dick, la comunidad colapsó. Reddit ha pasado como por 4 colapsos masivos. Los founders de Reddit no sacaron plata de Reddit, hicieron plata por otros lados. Pero Alexis Ohanian, Steve Hoffman, toda esta gente, primero le vendieron a Condé Nast, que son los dueños de Wired, la revista. Le vendieron por nada. Luego Condé Nast dijo, ¿qué es esta bomba atómica explosiva de gente horrible? Tomen eso de regreso. Y luego volvieron a comprar de regreso Reddit. Intentaron crear un modelo basado en anuncios, crearon el modelo basado en darle como recompensas a la gente. La cantidad de vueltas que le han dado en Reddit para tratar de encontrar un modelo efectivo de ventas es impresionante. Y Reddit es uno de los sitios web más vendidos del mundo. Entonces, sí, tengan en mente que el costo de escalar una comunidad es que pierda su identidad. Miren Facebook. Lo único que le importa a Facebook es el crecimiento. Y apunta de que le importa, de que solamente quieren crecimiento, estuvieron cerca de colapsar una de las democracias más simbólicamente importantes del planeta y constantemente han estado detrás de las masacres de los Rohingya en Myanmar, y ahora en Myanmar tenemos un problema gigantesco. Han sido cómplices de un montón de otra serie de problemas. Crearon a partir de sus algoritmos de engagement una de las explosiones más grandes de noticias falsas de la historia. Sí. Están haciendo que la gente que vota por Vox crea que son mayoría, entre muchos otros problemas gigantescos. A mí me preocupan muchísimo los movimientos autoritarios dictatoriales en nuestra época, principalmente porque las democracias no van a la guerra con ellas mismas. Yeah. Las democracias nunca entran en guerra con otras democracias. Entonces el crecimiento de la democracia en el mundo minimiza la probabilidad de una guerra. Y ustedes no entienden lo que es una guerra. Puede que lo hayan visto en películas, pero no lo entienden. Una guerra, no, ni siquiera la pandemia se compara con una guerra. Entonces es muy importante que las democracias sigan muy fuertes. Y en resumen, no estoy diciendo que Meneame es la última esperanza de democracia para el mundo. Y es lo somos. Es el jodor de la democracia. Probablemente lo es, quién sabe. Pero lo que sí estoy diciendo es que la autenticidad de una comunidad no tiene precio. Y que hayan personas detrás de esa comunidad manteniendo las luces prendidas para que la comunidad mantenga su autenticidad es admirable. Muchas gracias. De todas maneras, y te hago spoiler, estamos trabajando en rediseñar la web y mejorarla. O sea, que qué sí maravilla. Que esto, hagan mejoras iterativas. Aprendan del error de Dick. Cuando uno lanza un rediseño gigantesco, la gente se enoja. Bueno, la gente se va a enojar de todas formas. El deporte número uno de internet es estar indignado. Pero las mejoras iterativas casi siempre son mejoras recibidas por la comunidad que una mejora de un solo golpe. Bueno, cambiamos los avatares cuadrados por otros redondos hace 6 años y la gente todavía sigue protestando porque están muy ofendidos por los avatares redondos. Así que seguimos. Me parece completamente creíble. No, es que es verdad, ¿eh? La siguiente pregunta es de Benoit Blanc o Benoit Blanc. ¿Considera que los cursos de Platzi están adecuadamente actualizados y que la información sobre los mismos es correcta y accesible con facilidad? ¿Los cursos de qué? Perdona, es que perdí tu conexión en segundo. Los cursos de Platzi, los de tu página. Claro. Depende del contenido, pero en general sí, claro. Nosotros usamos 2 algoritmos para definir la frecuencia de actualización del contenido. Uno es un algoritmo que nosotros llamamos Active Normal Inactive. Normal Inactive es un algoritmo donde medimos los estudiantes que están tomando más de 10 cursos en un mes. Esos son los Actives. Los estudiantes que toman entre 1 a 9 cursos son los Normal, y los estudiantes que no toman cursos en un mes, esos son los Inactive. Y creamos un ratio, como una proporción, que a partir del nivel de popularidad de cada una de esas poblaciones en un curso, nos da el nivel de importancia de que un curso es actualizado. Y luego, el otro algoritmo es simplemente tiempo. Miramos cuando un curso lleva más de 12 meses y tenemos, Platzi tiene un equipo, una serie de facultades, como si fueran facultades universitarias. Tenemos la facultad de Computer Science, la facultad de Publicidad y Marketing,
la de diseño, la de habilidades blandas, que realmente le llamamos internamente crecimiento profesional, la de startups, que incluye finanzas, emprendimiento y negocios, y la de producción audiovisual. Y esas facultades tienen unas reuniones semanales donde están analizando todo el contenido y priorizan el contenido que tiene que ser actualizado y el contenido nuevo que tenemos que crear. Todo eso lo realizamos en un concepto que se llama escuelas, que creo que lo están viendo aquí a la derecha. Esas escuelas, las de periodismo digital, product design, business management, startups, matemáticas, desarrollo web, publicidad digital, diseño gráfico, habilidades blandas, e-commerce, tecnologías digitales, videojuegos, producción visual, marketing digital, Azure, data science, inglés, finanzas e inversiones y programación y desarrollo de software, son la forma en la que organizamos los cursos. Los cursos están contenidos en escuelas. Nos pasa que en ocasiones, porque la programación es así, tenemos un curso que lleva mucho tiempo sin ser actualizado. Casi siempre la razón es porque no logra nuestro active-inactive ratio. Es decir, que no están populares, como el resumen. Pero eso no significa que no tengamos que actualizarlo. Cuando los cursos llegan a un threshold de 18 meses, aunque no hayan sido activos, los actualizamos. Y si realmente nadie los ha tomado, los damos de baja. Claro. Eso en ocasiones ha creado problemas. Han habido estudiantes que nos dicen, oiga, ¿por qué dieron de baja este curso absolutamente increíble de generación de redes neuronales convolutivas con árboles eneanos en escala? Yo lo estaba tomando. Era como, sí, pero lo estabas tomando tú y lo estaba tomando una señora en Indonesia y nada más. Entonces era el momento de cerrarlo. Pero eso no significa que no tengamos que mejorarlo. Y parte de la razón por la que Platzi levanta inversión y reinvierte es para que podamos crecer y cada vez actualizar más el contenido. Muy bien. Te digo la siguiente, que la manda Salvador Hardin. ¿Hasta qué punto el tipo de cursos que ofrecéis son tenidos en cuenta por las empresas para contratar a nuevos candidatos? Es decir, no dudo de que quien se lo tome en serio aprenda, pero de cara al empleador, ¿cómo puede estar seguro de que quien haya cursado algo de Platzi realmente haya aprendido la materia y será capaz de resolver problemáticas en el puesto de trabajo? Ese tipo de preguntas normalmente responde a un fenómeno y es que la gente está asustada. La gente está asustada porque creen que van a perder el tiempo y van a perder su dinero. Y porque los humanos tenemos un bug en nuestros cerebros. La forma en la que funciona nuestro cerebro humano es que le damos más importancia al miedo a perder algo que a la emoción de ganar algo. Hay un montón de experimentos científicos alrededor de este tema, pero el resumen siempre es el mismo. A la gente le da más miedo el potencial de perder que la emoción de ganar. En el caso de la educación, si tú tienes $200, 200 euros en tu bolsillo y ves un gabán, un abrigo que te parece absolutamente hermoso y es el abrigo de tus sueños y lo ves, no querías comprar un abrigo, solamente tenías 200 euros quemándote el bolsillo y vas caminando y de repente lo ves, ahí está, en Primark. No, un abrigo en Primark no cuesta 200 euros, un abrigo en cuesta Primark menos de 60, 40, 12. Primark es muy barato, ¿cómo le hacen? No es el punto es que ves el abrigo, ves unos zapatos de 200 euros y dices, los compro. Pero tú ves educación a 200 euros y dices, no, yo no puedo comprar esto. Yo tengo que tomarme por lo menos 3 meses, tengo que averiguar, tengo que leer reseñas de otros amigos, tengo que preguntar a ver si esto realmente funciona. La gente es muy irracional respecto a lo que los hace crecer. Claro. Y se toman mucho tiempo porque les da miedo, comparado con simplemente lo que les gusta. Y eso significa que la educación nunca es una compra impulsiva. De hecho, parte de las técnicas de crecimiento y ventas que nosotros desarrollamos en las empresas educativas es cómo hacemos para que las personas decidan de manera impulsiva invertir en ellos mismos. Porque ese es el otro tema con la educación. La educación es una inversión en ti. Es como nadie va a invertir en ti. El gobierno no va a invertir en ti. Tu familia ya hizo su mejor esfuerzo y pues si no lo lograron, te jodes. Tú tienes que invertir en ti y la gente no lo hace. No es normal invertir en nosotros mismos. No vamos al médico, mucho menos vamos a aprender. O está el otro lado de la moneda. El otro lado de la moneda es que hay un elitismo. En España esto no es un problema tan grande, pero en Latinoamérica sí es un problema. Hay un elitismo de que si uno no sufre mientras aprende, la gente cree que aprende menos. No, es que si tú no te dedicaste 5 años en esta universidad, entonces tu conocimiento es más malo. ¿Pero por qué? Si yo sé programar mejor que tú, no me importa, tu conocimiento es más malo. Y no solamente pasa en desarrollo de software, pasa en marketing digital, en diseño interactivo, en producción audiovisual, en finanzas y emprendimiento, en todas las carreras de la economía y el conocimiento.
es este elitismo de si no lo hiciste por el camino largo y difícil. Y luego está el otro elitismo, el elitismo de la gente que dice, ay, la gente inteligente aprende a punta de tutoriales y documentación. La gente inteligente aprende leyendo y absorbiendo y después se inyectan en las venas código en C++. Cuando la realidad es que cada ser humano es distinto y nuestros cerebros aprenden de manera distinta. Platzi probablemente no va a ser la solución ideal para el 100% de las personas respecto a cómo aprender, a pesar de que nosotros vamos a trabajar duro para hacerlo. Pero eso no significa que la gente que aprende con Platzi es superior o inferior. Sí te puedo decir cosas de outcomes, entonces voy a responder tu pregunta directamente. Tu pregunta de ¿será que si estudio en Platzi realmente consigo empleo? Tiene una respuesta estadística y matemática. Y la respuesta es esta. El 50% de las personas que estudian en Platzi llegan a Platzi ganando menos de $300 al mes. Imagínense, menos, el 50%. Y Platzi cuesta más o menos $300 al año, lo que significa que sacrificaron un mes de ingresos para entrar a Platzi. Las personas que estudian en Platzi más de 12 meses tienden a crecer sus ingresos de 3 a 10 veces de por vida. Estas personas que ganaban $300 empiezan a ganar alrededor de $1,000 al mes, que puede que en España no sea tanto, pero en Latinoamérica es Hombre, todo. proporcionalmente. Y la gente gana hasta $3,000 al mes en Latinoamérica. En España es un poco más alto. En España el rango de ingresos después de estudiar en Platzi, 12 meses después, y ese es el número mágico, por cierto, 12 meses. El rango promedio de ingresos es entre 2.000 a 5.000 € al mes. Y son personas que ganaban menos de 1.000 € al mes antes de entrar a Platzi. Y esto pasa en el 80% de los casos. Y ese 20% de los casos normalmente tiene explicaciones raras. Entonces, la probabilidad está de tu lado. Lo que tienes que recordar es que la educación es una inversión, es la única inversión que te garantiza un retorno de por vida. La única. Tú inviertes en Bitcoin y no hay forma de saber que Bitcoin va a seguir creciendo, o en Dogecoin, o en Inditex. Pero tú inviertes en tu propia educación y vas a crecer, no hay la menor duda. Y sobre todo en tecnología las empresas están tan desesperadas por talento que no les importa dónde aprendiste o cómo aprendiste. Si hay una realidad y es que el primer empleo es difícil cuando no tienes papeles. Y el primer empleo, pues va a ser muy difícil y te va a costar un montón. Pero una vez sales de ese primer empleo, la vida funciona. Una vez logras sobrepasar el primer empleo, creces muy rápido en tecnología. Y esto aplica a marketing, a diseño. No aplica a diseño gráfico, pero sí aplica a diseño de interfaces, a diseño de productos interactivos. Aplica a marketing digital, a publicidad, a programación, a toda la economía digital. Vale, nos quedan 12 minutos. Te sigo haciendo preguntas y tú me dices cuándo, ¿vale? Por supuesto. La siguiente pregunta nos la hace Locoyo o Loco Loc Cero Yo. Hola, Freddy, te admiro y te sigo desde hace mucho y mi vida cambió en parte por Platzi. Tango que mi biblioteca ahora, será tanto, que mi biblioteca ahora es siempre un par de plataformas de learning, donde siempre renuevo la anualidad en un Black Friday. Platzi y P, puntos suspensivos, son mi biblioteca. Mi pregunta es si podéis trabajar más en hacer proyectos avanzados. Los cursos como entrada están muy bien, pero para cursos avanzados, como no se puede cubrir de una forma muy profunda en muchos temas, estaría bien hacer un proyecto como ejercicios en temas que se consideran indispensables para ser un profesional avanzado o casos de uso de empresas en el caso de no programación. Sí, esto lo lanzamos este año. Nosotros este año tomamos la decisión de empezar a crear una cosa que llamamos desafíos o retos y que estamos creando retos en diferentes escuelas. Entonces, la escuela de marketing tiene un reto de marca personal y tiene un reto de creación de toda una campaña de marketing compleja conectada con múltiples cursos. Y la escuela de Computer Science tiene un reto que se llama Road to Code, como el camino al código. En el que tenemos que mezclar varios elementos de frontend, backend, desarrollo móvil, DevOps, integración continua y desarrollo continuo, y así hemos agregado varios retos. Para startups es el reto más grande que tenemos, que es el Demo Day. Lo encuentras en platzi.com/demo-day. La mayoría de los retos están en el blog de Platzi. La realidad es que todavía deberíamos hacer un desarrollo que agrupe estos retos, porque nuestro problema más grande es que la gente no los descubre. Estamos en proceso. Y lo que pasa es que cuando uno tiene una startup, uno tiene un roadmap muy complejo y uno trata de hacer de todo, pero pues hay una cantidad limitada de desarrolladores de software y una cantidad limitada de product managers. Estamos contratando también. Si ustedes tienen buen inglés y saben desarrollo de software pro y quieren trabajar en Platzi, mándenle un email a aníbal@platzi.com. Nuestro stack es JavaScript, React.js, Python, Django. Tenemos cosas real-time en Go.
En el lado del servidor usamos Postgres, usamos, no usamos Postgres básicamente, teníamos antes MongoDB, pero esa vaina no escala. Así que si ustedes quieren trabajar con nosotros, mándenos un email allá. Y tienes toda la razón, lo que tenemos que hacer es hacerlo más visible. Por ahora los encuentras en el blog de Platzi, platzi.com, llegan al blog. Vale. Ahora una de Javier Sefer, que además es el CTO de Meneame y está como, le encanta esta entrevista. ¿Cómo gestionáis las temáticas de comunicación? Especialmente en YouTube, habláis de temas políticos socioeconómicos, aparte de tecnología, y siempre termina teniendo alguna relación con tecnología o cursos de Platzi. Entiendo que tocáis temas muy espinosos en donde hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. ¿Cómo preparáis el contenido? ¿Habéis tenido algún problema por posicionaros en algún tema? Normalmente reaccionamos a la demanda de la industria. Lo que hacemos es esto. ¿Qué temas conectados con lo que nosotros hacemos, donde realmente podamos aportar, vale la pena mencionar que estén en la mente de nuestros estudiantes? Entonces, por ejemplo, nos dimos cuenta de la cantidad de desinformación que había al inicio de la pandemia respecto al coronavirus e hicimos una investigación. Ahí sí, por ejemplo, no lo hice yo solo. Hicimos una investigación con una gran cantidad de personas que eran epidemiólogos y creamos como una, pues una gran cantidad de personas, como tres. Pero tres son un montón. Y creamos tres videos que explicaban cómo funcionaba el coronavirus, cuáles eran los factores de la pandemia y de qué manera iban a funcionar las cuarentenas. Nos dimos cuenta que, lamentablemente, sobre todo por los gobiernos de extrema derecha, más de extrema derecha que de extrema izquierda, pero un par de gobiernos de extrema izquierda, como por ejemplo Venezuela y México, empezaron a crear desinformación respecto al virus. Aunque principalmente fueron los de extrema derecha, como el gobierno de Trump o el de Bolsonaro. Entonces nosotros queremos atacar esa desinformación. También nos dimos cuenta que la propaganda funciona. Yo creo que esto lo sabe todo el mundo, pero es que funciona muy duro. Habían personas absolutamente programadas que no querían aceptar la verdad. Entonces, cuando nosotros en el video explicábamos cosas como que iban a haber cuarentenas intermitentes si no habían cuarentenas estrictas y que la pandemia durara hasta el 2021, la gente en marzo del año pasado era como, no, pero este Freddy es un fascista y no sé qué, la libertad, ponerse un tapabocas es el equivalente a ponerse un burka y los islámicos van a ganar. Un nivel de idiotez masiva, pero en ocasiones esa idiotez masiva también hay que recordarla con otra cosa, y es que uno no sabe en internet cuando le está hablando a un ser humano normal o a un niño rata de 12 años que lleva toda la vida metido en foros de nazis. Sí. Entonces es un trabajo que vale la pena. Esos terminaron siendo videos que al día de hoy han tenido más de 10 millones de views en YouTube. Hicimos videos de las vacunas, hemos hecho videos de las coyunturas políticas y sociales en diferentes lugares de Latinoamérica. Entonces hablamos de las protestas en México, hablamos de los temas del feminismo son muy complejos porque... En este momento, esto se va a poner denso. Hay un estudio en los últimos 2 años que demuestra que el número de personas, sobre todo el número de hombres menores de 25 años, que llegan a los 25 años vírgenes, está aumentando más que nunca. Y esa es la forma en la que uno crea terroristas. Y eso sumado a la importancia y a la superimportancia de los movimientos globales de los derechos de la mujer, está creando una especie de whiplash emocional gigantesco que hace que la gente sea agresiva a un nivel criminal en internet contra las mujeres. Lo vimos con Gamergate, lo vimos con las marchas de feminismo y también lo empezamos a ver en México. En México la cosa es bien distinta, porque en México la impunidad con los feminicidios es desastrosa. Realmente no pasa nada. La policía no hace nada. La policía es inútil en México. La policía no hace nada, el gobierno no hace nada y los números de feminicidios en México se van al carajo. Y normalmente la gente, esta gente, como están liderados por líderes de opinión criminales, empiezan a repetir los mismos puntos que ven en sus foros nazis. Entonces, por ejemplo, empiezan a repetir, no, pero matan a muchos más hombres porque ser hombre es más difícil. No, ¿y por qué no hay un día del hombre? Y ese tipo de cosas idiotas. Entonces uno dice, pero Platzi, ¿por qué está haciendo esto? Platzi lo que está haciendo es perder estudiantes nazis, que habían pagado si no fuera porque Freddy no se calla. Pero la realidad es que no. La realidad es que esto nos ha hecho crecer mucho. Y la realidad es que creo que es algo que vale la pena. Y la razón por la que vale la pena es porque Platzi es una empresa de educación. Nuestro objetivo es nunca parar de aprender. Y uno de nuestros valores internos es que la retroalimentación honesta exige valentía. Si nosotros, la verdad importa. Chernobyl. Claro. Fue Chernobyl porque los soviéticos dijeron mentiras. El coronavirus fue el coronavirus porque China dijo mentiras y porque Trump dijo mentiras.
Las mentiras matan. Entonces, la verdad es algo que siempre vale la pena mencionar. Y ahí me gustaría agregar algo más. Esto sale de la... Hay una escuela que Platzi tiene que nosotros no hacemos dinero con ella. De hecho, deberíamos hacerla gratis, pero eso es un debate interno. Se llama la Escuela de Periodismo Digital. Porque uno de los problemas grandes que tiene nuestra época moderna es que las redes sociales se comieron tanto el tráfico que están haciendo muy difícil financiar el periodismo y en particular el periodismo investigativo. Yo creo que estamos cambiando un mundo nuevo, donde los periodistas ya no van a necesitar un medio para poder hacer periodismo y están siendo cada vez más independientes. Mira lo que haces tú, por ejemplo, Pach. Pero es preocupante porque la democracia se muere en la oscuridad, que es la frase del Washington Post. Y las democracias son fundamentales para el fin de la guerra. Las democracias entre sí nunca van a la guerra. La guerra es entre ideologías políticas opuestas y que siempre la guerra es entre autoritarios o entre una democracia y un gobierno autoritario. Pero entre democracia y democracia no van a la guerra, no pasa. Entonces el crecimiento de la democracia es fundamental para el crecimiento de la calidad de vida de la humanidad y para evitar la miseria humana que crea esa guerra. Y sin periodismo no hay una democracia saludable. Entonces, la existencia de la verdad es fundamental, incluso cuando la verdad es incómoda. De hecho, en particular, cuando la verdad es incómoda. Esto tiene mucha, mucha chicha, la verdad. Nos quedan 4 minutos. Te hago la siguiente, ¿vale? Cada vez tenéis más cursos de soft skills o no directos sobre tecnología. ¿Estáis midiendo en qué medida también está ayudando a la mejora de la vida laboral de las personas respecto a los conocimientos técnicos? Es muy difícil medir el efecto de nuestros cursos de habilidades blandas a nivel de salarios o cosas por el estilo, pero sí lo podemos medir en lo que hablamos con las empresas. Más o menos el 20% de las personas que obtienen una suscripción a Platzi no la pagan directamente, sino que sus empresas las pagan. El 20% de nuestros estudiantes vienen de suscripciones corporativas. Y nosotros hablamos con los directores de recursos humanos, con los directores de área, con los jefes de estas personas, y ellos nos dicen que esos cursos son los que valoran. No es como que sean los cursos que más valoran, porque normalmente no llegan a Platzi para un curso de comunicación asertiva, llegan a Platzi para un curso de Flutter. Pero sí que valoran los cursos de comunicación asertiva, de habilidades blandas. Lanzamos recientemente un curso de manejo de la ansiedad y fue sorpresivamente exitoso. También es que hay una pandemia y durante la pandemia toda la humanidad está sufriendo un problema mental porque nosotros no estamos hechos para esto. Ya casi se acaba, pero todavía se demora. Y es muy difícil ayudarle a las personas a salir de ese hueco y ponerle un granito de arena funciona. Nosotros lo medimos porque las empresas están contentas y porque las empresas fuertemente incentivan a sus empleados a tomar estos cursos y probablemente lo vamos a seguir haciendo. Muy bien. ¿Te hago una última o me...? Sí, vamos con la última. Venga. Vamos allá. También de Javier Sefer, que es el CTO. Me pone, en una charla con Daniel Samper, hablabas de que estabais dando vueltas a crear un modelo de colegio, partiendo de que es la base de muchas problemáticas actuales. ¿Esto sigue adelante? ¿Tiene sentido crear un modelo colaborativo al estilo open source para crear este nuevo modelo? Por aquí estamos dándole vueltas también a crear un colegio, pero creo que tiene más sentido la colaboración abierta. Qué gran pregunta. No, es que no quiero dar spoilers. Hay una conversación interna muy activa en Platzi de cuál es la forma correcta de hacer esto. Mi posición personal es que si llegamos a hacer esto, deberíamos buscar la forma de hacerlo increíblemente barato o directamente gratis y también abierto. De nuevo, los problemas de Europa y los problemas de Latinoamérica son diferentes. En Latinoamérica, muchos estudiantes no tienen ni siquiera acceso a un computador. Entonces, he estado pensando, ¿cómo hacemos que una persona que tenga un teléfono inmundo, un Android patata de menos de $100, de esos que tienen un sistema operativo súper raro, puedan realmente tener acceso al nivel de educación que tiene un niño en Barcelona que tiene un MacBook Pro? Aquí, los profesores en Latinoamérica, cuando estaban dando clases en remoto, no se conectaban a un Zoom.
lo que hacían era tener a todos sus estudiantes en WhatsApp, hacer llamadas grupales por WhatsApp. Los niños escribían la tarea y tomaban fotos en WhatsApp y la profesora les mandaba las respuestas de la tarea por WhatsApp. Y realmente lo que hacían, por ejemplo, en las poblaciones, en los pueblos, los niños, no, los niños como que leían cosas y recibían cartillas y luego una vez cada 2 o 3 días se iban al pueblo, porque en la plaza del pueblo había un punto Wi-Fi que les permitía sincronizar todos los mensajes de WhatsApp y luego volvían a sus casas. Son situaciones muy diferentes. Todavía estamos trabajando en ello. Yo estoy convencido de que esta idea es importante. Yo estoy convencido de que Platzi tiene que encontrar una forma con nuestra metodología y nuestra plataforma de ayudar a que las personas aprendan esto. Porque el otro problema es que Latinoamérica en particular tiene los índices más bajos de comprensión de lectura y de habilidades matemáticas en niños de 14, 16 años del planeta. Yeah. A ver, del planeta suscrito a la OCDE. Ahí no está el Medio Oriente, no está África. Pero igual, no importa. Es muy alto, es demasiado alto el nivel. México amenazó con salirse de las pruebas PISA de la OCDE porque se quedaron de últimas. Y pues porque este gobierno es una cagada. Es problemático y es difícil porque no importa que tú agarres a una persona de 20 años y le digas, ven, aprende a hacer marketing digital, aprende a diseñar interfaces, aprende a programar. Si estas personas no saben lo mínimo de álgebra, si no saben cómo funciona el mundo, si no saben cómo calcular el interés compuesto, si no entienden cómo pedir un préstamo, cómo mantener una cuenta bancaria, es muy, muy, muy complejo y es parte de lo que queremos lograr. Súmenle a eso cosas tan fundamentales como la educación sexual. En Latinoamérica, los embarazos adolescentes siguen siendo uno de los problemas más importantes y fundamentales que tenemos que solucionar, en gran parte porque Latinoamérica es un lugar hiperconservador y dominado por las diferentes iglesias cristianas y católicas, donde hablar de educación sexual es pecado. Entonces, por supuesto, hay un montón de niñas que se embarazan y quedan como, ¿en serio? ¿Esto es así la forma en la que se hacen los bebés? No puede ser. Eso es lo que pasa. No es otra cosa. Lean estadísticas, busquen la verdad. Entonces, solucionar eso en escala es algo que me gustaría. El problema es que cuesta plata. Nosotros calculamos que más o menos a Platzi le tomaría entre 1 a 2 millones de dólares hacer el arranque de un proyecto de este estilo, con un mantenimiento para el alcance que queremos llegar, con un mantenimiento anual de más o menos $1 millón. Ponle que son unos $6 millones de presupuesto para hacerlo como lo queremos hacer. Y eso es difícil. Hemos hecho cosas por el estilo. Entre el 2017 y el 2019 hicimos becas para madres cabeza de familia, madres solteras, y para venezolanos. Hicimos más o menos unas 3,500 becas en alianza con Facebook. Facebook puso como $500,000 y nosotros pusimos $1.8 millones. Y han sido de las becas que yo les guardo más cariño. Fue increíble. El 50% de las personas de estas becas consiguieron un trabajo remoto y el 30% consiguieron un trabajo presencial que les permitió migrar. En particular para venezolanos eso era muy importante. Un 80% de éxito es fantástico, pero es caro. Cuando uno lo piensa en escala, es caro. Hemos trabajado con gobiernos, hemos trabajado con el gobierno de Colombia, hemos trabajado con el gobierno de El Salvador, hemos trabajado con gobiernos estatales en México, con el gobierno federal no se puede trabajar, hemos trabajado con el gobierno de Perú, con el gobierno de Uruguay, intentamos trabajar con España. Yo me reuní con un fondo de inversión del gobierno de Madrid y con un fondo de inversión del gobierno del País Vasco. Con el gobierno del País Vasco es con quien llegamos más lejos, pero es muy difícil porque las diferencias horarias y el gobierno del País Vasco tiene como unos objetivos increíblemente particulares que se salían un poco del scope de lo que nosotros estábamos tratando de hacer, pero igual me encantó. Y hemos querido hacer más cosas. No nos vamos a rendir, pero toma dinero y levantar ese dinero toma tiempo. Claro. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, Freddy, por estar con nosotros. Si nos quieres contar un spoiler de próximos proyectos de Platzi o cualquier cosa, te dejamos aquí un huequillo. No, lo principal que quiero es agradecerles a ustedes por este tiempo. Gracias a ti. El estandarte de Platzi, la frase que nosotros cargamos más en nuestro corazón y el valor más importante de nuestra compañía es nunca parar de aprender. En un mundo donde la tecnología crece exponencialmente y la capacidad humana de adaptarnos a esa tecnología aumenta de forma lineal, la única esperanza que tenemos para triunfar en ese crecimiento y avance del conocimiento humano es nunca parar de aprender. La gente que nunca para de aprender triunfa, funciona. La educación es la única inversión que te garantiza su retorno de por vida.
y el miedo es el asesino de la mente, como dice Dune. No vivas con miedo e invierte en ti. Nadie va a invertir en ti. Invierte en ti como sea, léete un pinche libro o estudia en Platzi, haz lo que quieras, pero nunca pares de aprender. Nunca parar de aprender es la única estrategia que te garantiza éxito en el futuro. Pues nada, muchas gracias y nos vemos en próximas ocasiones. Patch, muchísimas gracias y los veo todos muy pronto. Bye, bye.